I speak life in panoramic, reach through the damage and manage to bleed upon the canvas when life is bananas. Use this mic as a hammer when I'm nailing. Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a nuestro canal Camioneros Virtuales. Bien chicos, vamos a hacer un tutorial aquí que me han pedido por ahí rapidito, así que vamos a darle. Y bueno, me han pedido por ahí que les enseñe cómo sacar motor de un camión y metérselo a otro, ¿no? Entonces está un poco complicado porque me lo piden para los de la base. Pero bueno, yo voy a enseñar de las dos formas para que así salga de las dos formas, ¿no? A un camión mod y a un camión de la base. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es conseguir un camión al que le queremos sacar el motor. Obviamente vamos a trabajar bajo la versión 1.41, así que ya se la saben. Nos vamos a la carpeta de American Truck y a la carpeta de mod, y ahí tenemos que tener los dos camiones a los cuales vamos a transportar el motor, ¿no? Va. Entonces, bueno, me he descargado este camión Freightliner Argosy para la 1.40, que los sonidos son funcionales en la 1.41 perfectamente. Entonces, bueno, como está comprimido en archivo WinRAR, lo vamos a descomprimir. Clic derecho, extraer en Freightliner, ya sea con WinRAR o con 7zip, acostumbro usar 7zip, y le damos extraer. Esperamos a que lo extraiga. Y listo, podemos poner este archivo en algún otro lugar o simplemente borrarlo. Luego dentro de este está otro, que es el archivo SSS con el que funcionaría el camión, pero nosotros no queremos usar, sino le vamos a sacar los motores, así que clic derecho y de nuevo extraer en la misma carpeta, para que no deje los archivos fuera, sino que los deje dentro de una carpeta. ¿Vale? Es casi como yo les comparto los mods, solo que yo no los comparto en formato SSS, sino en formato carpeta, que viene siendo lo mismo. Entonces lo único que tienen que hacer, ya que lo descomprimen, cortan ahí para no copiar doble y lo pegan en su carpeta de mods, que sería acá. Y ya luego la carpeta donde lo descomprimieron, se fijan bien que sea esa y lo borran, si quieren borrarlo, y si no lo guardan como copia, no sé. Y bueno, la cuestión es que tenemos que tener los dos camiones que vamos a modificar así como carpetas para poder realizar el proceso. Bien, antes que nada, perdonen por las interrupciones que puedan haber, siempre lo digo porque hay que decirlo. Y bueno gente, luego lo que tienen que realizar es, por ejemplo, el Freightliner Classic XL este, yo creo que ya tiene esos motores de Vehicle Truck Freightliner Classic, ya tiene los motores que yo le he puesto, los que les he compartido, así que para que este tutorial sea bien completo hay que borrárselos, lo vamos a borrar, ok. Supongamos que no tiene motores, total el procedimiento es igual, tengan o no tengan, vale. Entonces bueno gente, ahí está, ya no tiene motores ni sonido, vale. Entonces ahora le vamos a pasar los motores de este Freightliner Argosy completitos al otro camión. Entonces vamos al Freightliner y aquí la carpeta Zone es lo primero que vamos a sacar, copiar, y se lo vamos a pegar al otro camión, que es el Freightliner XL. Listo, ya la pegó. Ahora vamos a Freightliner Argosy y nos vamos a Dev, Vehicle, Truck, Argosy, y esto que dice Engine lo agarramos presionando control. Bueno, no hay otra cosa que copiar aquí, así que solo eso, copiamos y venimos y se lo pegamos al Freightliner XL dentro de Vehicle, Truck, Classic XL, y como no tiene engine, ahí lo pegamos. Vale, y eso es todo, ahí estamos. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a Dev, pero primero vamos a ver los motores que pegamos. Vehicle, Truck,
Pero si quiero ver que la música la siento bastante alta, no, creo que está bien, lo que pasa es que son mis audios, audífonos. Entonces vamos a donde dice Engine y buscamos cualquier motor que traiga este camión, por ejemplo el CAT15 de 500, por ejemplo, clic derecho, cambiar nombre y copiamos este nombre, copiarlo, o de lo contrario se lo memoriza, ¿no? La cosa es que copiar ese nombre para pegarlo, te haga más fácil. Luego nos vamos al Truck Dealer, se compran Kenworth, porque yo le renombro al dealer porque Kenworth es más fácil, no sé, simplemente lo renombro para comprar todo en Kenworth. Y nos vamos acá y luego donde dice engine hasta abajo, aquí donde dice CAT15, le vamos a pegar el que traemos, que es el CAT15 500, para que ese motor compre. Eso se hace en caso de que los motores sean completamente de cero, o sea, como los borre. De lo contrario, pues con el mismo que compra, simplemente pegan los motores así como lo hice, engine, y ya estuvo. Ahí tienen que aparecerles. Y si les aparece reemplazar el archivo existente, vaya ustedes si le dan que sí o que no, porque a veces los motores tienen el mismo nombre y se pueden duplicar, pero los sonidos pueden cambiar, entonces ahí la decisión es de cada quien. ¿De acuerdo? Bueno, con eso ya están los motores de un camión en otro camión. Ahora vamos a hacerlo disponible para la base. Entonces, bueno, se los vamos a hacer disponibles al W900. Creamos una nueva carpeta y le ponemos, por ejemplo, motores base. Un ejemplo, ¿eh? Abrimos la carpeta y creamos otra carpeta que se llame Dev. Creamos otra carpeta que se llame Vehicle. Creamos otra carpeta y se llame Truck. Camión. Creamos otra carpeta que se llame el nombre del camión, Project Kenworth.w900. Si lo quieren poner a otro, copian la misma carpeta y la renombran. Por ejemplo, Kenworth.t680, creo que así es esa serie, casi nunca uso ese camión, no me gusta. Y por ejemplo, pueden crear otra carpeta y llamarle Peterbilt.389. Y pueden crear otra carpeta y llamarle Peterbilt. Punto, creo que es el 579, ¿va? Va. Ok, creo que con eso es suficiente para el ejemplo, ¿va? Entonces, una vez que ya crean eso, ¿cómo pueden saber cómo se llama cada camión? Pues tienen que irse a la base de su juego y tienen que descomprimir con el SSS extractor cada camión, y luego se van al camión. Por ejemplo, este es el W900, se van a la Dev, Vehicle, Truck, y este es el nombre que van a utilizar. Es lo que yo, obviamente, de tanto que ya he editado esos camiones o algo, pues ya me lo memorizo, ¿va? Bueno, entonces ahora ya está creado todo. Ahora vamos a sacar primero la carpeta de Song, ¿va? Y se lo vamos a pegar aquí. Esperamos a que lo pegue y listo. Ahora vamos a sacar de la Dev, Vehicle, Truck, Engine. Copiar. Y lo vamos a pegar aquí en esta carpeta que va a ser el mod. Dev, Vehicle, Truck, W900, Engine. Esperamos a que lo pegue. Y así mismo con todos los demás, ¿no? Pegamos a la carpeta de motores. La carpeta de dealer en los de la base no importa, porque solo lo vamos a hacer disponible para esos camiones de la base. Pero no vamos a hacer que lo compre directamente un motor de esos, porque eso ya compra por defecto los suyos, ¿no? Los que ya trae la base, predefinidos para ella, ¿vale? Espero que entiendan eso. Bueno, y ahora hay que probar. Arrancamos nuestro juego. Perdón, chicos, voy a tomar un poco de agua. Trying to step back and see the
De acuerdo, chicos, ahora vamos a sacar todos los mods que haya disponibles y primero vamos a probar los de la base. Ok, aquí donde dice motores base vamos a activar ese mod o carpeta. Y vamos aquí. Les va a enseñar cómo ponerle una imagen de fondo, ¿va? Para que no se mire tan sencillo, así tan básico. Ok, ahora vamos a bajar aquí. Vamos a abrir esto. Espero que el micro se esté escuchando más que la música, porque sí la siento bastante fuerte, gente, pero no me acostumbro, si pasé mucho tiempo, varios años con el otro micrito y con ese otro micro se mezclaban. En cambio este micro como que opaca los demás sonidos y deja más tu voz. La tecnología, mucha tecnología para mí. Ok, entonces vamos a comprar un camión. Vamos a comprar cualquier W900 aquí. Bueno, para empezar vamos a checarlos. Ajustar. Motores. Y como pueden observar, los que no tienen la imagen, todos esos son los motores del otro camión. Les va a enseñar cómo ponerle la imagen también. Ok, vamos a seleccionar cualquiera para ver qué suenan. Y si no suenan, pues hay que corregirlo, ¿no? Vale. Ahora esperamos a que cargue el jueguito. A ver, piso el pedal porque con este volante se acelera solo. Anda un poco lentona la jarrilla PC, ya necesito formatearla, pero todavía no puedo. Tengo bastantes cosas que hacer con ella, todavía tengo archivos importantes ahí para trabajar. Independientemente de los mods. Entonces no la puedo formatear, aunque quiera. Va. Ahí está. Pero no suena. Entonces ahora vamos a llevarlo al taller. Ok, ahora salgámonos. Es un C15 el que le pusimos, ¿cierto? Espérense, activo el escritorio. Y vamos de nuevo a nuestra carpeta de documentos, American Truck, Mod, Motores Base, Def, Vehicle, Truck, W900, Engine. Y aquí, donde dice Sound Ref, vamos a buscar el C15. Y dice Freightliner.argosy C15 Bank Engine. Va. Entonces aquí buscamos aquí Sound Truck, Freightliner Argosy y ahí está, todo bien. Entonces ahora nos hace falta más de algo aquí. Pues por ejemplo, ¿cuál pusimos? No recuerdo cuál puse, pero vamos a ver el C15 de 500. Aquí dice Argosy. Y dice incluye archivos son 1515.sui. Ok, son C15, estos son los SoundRef, este es el SUI. Ok, aquí dice que lo encuentra dentro de Argosy, ¿va? Pero si se dan cuenta, Argosy no existe. ¿Por qué? Porque el camión es W900. Ese es el problema para agregar esta clase de motores así, por eso yo inventé otra forma de hacerlo, pero bueno, vamos a corregir. Entonces aquí como dice Argosy, ustedes le dan la tecla Control más R. Y luego aquí escriben Argosy arriba y abajo Kenworth.w900, porque si no, no lo va a encontrar. Ahora bien, otra cosa que se puede hacer más fácil para que todos los camiones que metan en esa carpeta funcionen y no tengan que renombrar uno por uno. Imagínense si meten unos 20 para la vida. Lo que pueden hacer es que como lo buscan Argosy, lo que van a hacer es esto. Van a copiar este engine, copiar. Y donde están los trucks van a crear una carpeta que se llame así, Argosy. O sea, el nombre del camión al que le sacaron los motores en la 41, ¿no? O sea, en este caso al Argosy. Y van a pegar los engine ahí para que agarre las referencias de los sonidos directamente desde ahí. Y entonces no tienen que renombrar nada, porque por ejemplo el 375-79
manda lo mismo, ¿no? Entonces el 1115 lo va a buscar en la carpeta de Argosy. Porque lo contrario, quiere renombrar todos, por camión por camión. Eso fue lo que yo hice con los motores que les compartí. Fue un lío, pero fue la única forma en que lo encontré más fácil. Porque imagínense, para renombrar nombre de cada camión, eso se hacía antes. Pero ahora el juego ya no, ya permite hacerlo más fácil. Bueno, pues ahora es de entrada a juego y si suenan, pues ahí se terminó, eso es todo. A ver, tengo un lío aquí con esto porque esta cosa atrapa el escritorio y el juego, entonces empieza a parpadear. Le tuve que agregar un botón independiente para bloquear cada fuente. Por cierto, un saludo para nuestros nuevos suscriptores, que el último ha sido Luna Bernabé. Gracias por tu suscripción, hermano. Bienvenido a Camioneros Virtuales. Espero y les sirvan los tutoriales que encuentren en este canal y los mods, que no a todos les sirven, pero bueno, espero que a más de alguien le puedan servir, porque saber qué pasa ahí es una incompatibilidad, no sé qué onda. No le encuentro el rollo, pero ahí vamos poco a poco. Creo que es porque tienen muchos mods activos o algo así y se mezclan. No, la verdad ya no lo puedo saber, pero bueno, hago lo mejor que puedo por nosotros. Ahí está. Capiche, espero que hayan entendido, gente, porque no lo voy a volver a repetir. Entonces, bueno, ahora vamos a probar otro camión para ver si es funcional lo que les dije. Entonces, bueno, vamos a venir aquí en Gordo otra vez. Peterbilt no tengo libre. Igual con los de Volvo, con cualquier otro es lo mismo. Espérense, ya ven que me deja un fondo ahí. Entonces, si activo el escritorio, se corrige, y si lo desactivo, no sé, hay un problema entre las fuentes, pero va. A ver, vamos a probar este. Ok. Pongamos un signatio, compremos. Ahí está. Vaya, ya llevamos 17 minutos, no puede ser. Listo, señores. Ahora, antes de... Bueno, salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Ahora les voy a enseñar aquí cómo le van a poner las imágenes. Va. Se supone que el camión, del camión que sacamos, es el Argosy, ¿va? Entonces la carpeta material contiene todo lo que son sus dibujos y esa cosa. Entonces nosotros agarramos la carpeta material, le damos copiar, se la metemos a nuestros motores y le damos pegar. Esperamos a que lo pegue. No necesitamos todo, solo el UI accesorio, y todo lo demás es innecesario. Hasta podría provocar problemas con algún otro mod. Entonces, bueno, aquí abrimos el UI. Todo esto no necesitamos, solo accesorio. Y no todos los accesorios, pero para buscar cuáles son los motores, no mames, güey. Así que se quede, así estoy bien. Super F. Ahora vamos a agarrar esto mismo que tiene este y se lo vamos a copiar. Copiar. Y se lo vamos a pegar aquí. Ahorita les digo qué copiamos. Copiamos la foto del camión, la descripción y el manifiesto. Ok, para el manifiesto ustedes le ponen, por ejemplo, si es su primera versión, le ponen 1.0, eso no tiene, es irrelevante. Y donde dice el nombre, pues le van a poner, por ejemplo, motores base 1.41x, o sea, para todas las versiones 41. Autores, pues yo creo que aquí solo es Harvel y Oddfellow, que son los que diseñaron ese par de motores. Así que vamos a sacar los otros porque pues no estamos agarrando el camión completo, sino que solo los motores, ¿no? Ok. Aquí donde dice truco, ustedes le ponen engine o le ponen parts. Cualquiera engine podría ser. Y aquí donde dice Argosy, ustedes le van a poner, por ejemplo, eng, un nombre diferente, .jpg. Descripción, realmente no le voy a poner, pero si ustedes quieren le ponen, ¿no? Borran todo lo que hay y le ponen. Por ejemplo, aquí podemos borrar todo esto. A ver, autores, credits. Por ejemplo, aquí credits, va. Así nada más por darles un ejemplo. Credits, SSS Software, Autors, Oddfellow,
Ahí dejémoslo. No, pero aquí dice todo esto sonido. Entonces, bueno, todo eso. Adaptado 1.3. Supongo que este compa adaptó el camión, pero bueno, yo un ejemplo les voy a dar. Igual no lo estoy compartiendo. Va. Entonces ahora la imagen, abren cualquier editor de fotos que tengan. Yo utilizo la vieja confiable, mi Photo Studio 6.0 2000 va. Ahora aquí vamos a buscar una imagen. Bueno, se lo vamos a poner en lista porque tengo tantas cosas que me pierdo. Por ejemplo, a esta le vamos a poner la miniatura. Y lo que tienen que hacer es escalar esto, editar la imagen, ya sea con Photoshop, con Paint, con lo que sea que lo puedan hacer o realizar. Y le ponen 276 x 162, va. Y luego le dan archivo, guardar como, buscan las bibliotecas, documentos, American Truck, Mod, motores base en este caso, y lo guardan así como en JPEG. Guardar, listo, gente. Ahora aquí borran el que dice algo, sí, porque ya no sirve. Y ya, ahí crearon un mod de motores para la base. Entonces ahora faltaría probar lo del Freightliner Classic. Y listo. Pero antes de eso vamos a probar lo de la base, que se mire el mod. O sea, que se mire la descripción, los créditos, la foto y todo eso. Madres, ya llevo casi 20 minutos. Pensé que iba a ser más rápido, eso que no voy tan lento. Como pueden observar, ya tiene imagen. Y ahí tiene Eng. Si ustedes ponen aquí Engine, les va a poner los Engines. Pero ese no me salió. ¿Cómo le llamé al final? Part. No. Bueno, no me quedó bien la categoría. Pero bueno. Por ejemplo, motores. Habría que poner el nombre. Ahí están motores. Entonces ahora si ustedes le dan a la I de información, ahí está la información de los créditos, bla 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 bla. Bueno, ahora vamos a ir al concesionario, vamos a agarrar cualquier camión, vamos a mostrar que muestren los motores con sus imágenes respectivas. Luego vamos a poner el Freightliner XL, vamos a mostrar los motores y eso es todo, gente. Se acabó el tutorial, así que espero que les sirva. Entonces vamos a Kenworth y vamos a ver cualquier camión, todo está disponible para todos. Ahí los tienen ya con sus imágenes respectivas, ¿no? Un momento, espérense, quiero ver si están apareciendo o no están. Ah, sí, ahí está el C16, Simón, perfecto. Eso es todo, gente. Vale, chicos, ahora vamos a los perfiles. Cómo me cae mal de buscar los perfiles aquí. No me gusta. Sale y vale. Ok. Ahora vamos a sacar este. Vamos a meter el Freightliner XL al cual le pasé los motores de este para este. Casi 30 minutos para ese pedazo de tutorial, que nivel. Eso que voy explicando lo más posible. Si ven que voy muy rápido, pues comenten. Pero a veces realmente es que para hacer tutoriales antes los hacía despacio, muy tranquilo, y me salían casi como una hora. Y aún así los mira la gente, pues porque quieren aprender, ¿no? Pero es mejor darle un poquito rápido, no tan acelerado, pero que se entienda, pues va. Y en eso creo que me beneficia un poco más este micro. Así que bueno, gente, ya saben, si quieren realizar alguna donación para apoyar nuestro canal o para apoyarme a mí, como quiera, si les nace hacerlo, no importa la cantidad. Siempre dejo los videos en estreno, entonces ahí mismo pueden dar su donación en el super chat. Y aquí mismo va a aparecer, ¿no? O sea, si alguien dona, pues yo mismo lo voy a mencionar, que realmente pues hay que hacerlo porque hay que agradecer, ¿no? Y al igual que las suscripciones, amigos, ¿vale? Entonces aquí vamos a darle a comprar camión. Creo que este lo tengo metido en el concesionario de Kenworth, así que aquí no va a salir a la primera, pienso, si no se crashea. Creo que se va a crashear. Algo le hace falta. Esperemos a ver. No, no se crashó. Pero sí le hace falta arreglar la cámara. Va. Lo bueno que no se crashó para el ejemplo. Entonces, bueno, aquí, motores.
Ahí están los motores, esos son los motores. Caterpillar C15 de 500 compra por defecto. Caterpillar C16 por acá lo tenemos. Le damos comprar o confirmar, ya no sé ni qué digo. Lo importante es escuchar que suene y eso es todo, gente. Se acabó el tuto. Ahí sí que... Ahí tienen dos tutoriales en uno. Cómo pasar motores de un camión a otro y cómo crear motores de la base en base a motores de cualquier otro camión que sea un modo. ¿Vale? Ok. No suena, ¿va? No suena. Ay, perro, pero no funciona porque no sonó. Sí, ya sé. Ahora les queda de tarea eso, gente. Se los voy a dejar de tarea. ¿Saben por qué pasó, ah? ¿Saben por qué? Creo que ya saben por qué. Así que quiero ver sus respuestas en los comentarios. Y bueno, mis chavos, eso es todo. El tutorial, antes de despedirme, quiero saludar a Javi Tiburón, que se ha suscrito. A Hugo Esteban, que se ha suscrito. A Alexis Ruiz, que se suscribió este día. Y a Luna Bernabé, que también se ha suscrito este día. Y yo me despido, amigos. Espero que les sirva el tutorial. Cuídense bastante, que estén muy bien. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en una próxima, amigos. Adiós.